No tenemos hasta el momento ningún indicador que nos alarme en términos de incremento de número de personas que están entrando a los hospitales. De hecho, se estabilizó durante algunas semanas y en las últimas 2 semanas, aunque es menor, hay reducción del número de personas que están entrando a los hospitales todos los días. Y de igual manera el número de personas hospitalizadas. Entonces, no tenemos ni tampoco en términos de positividad en las pruebas que se están realizando. Entonces, no tenemos hasta el momento ningún indicador que nos diga que esté aumentando el COVID relacionado con esta variante. Estamos en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México y también con el IMEGEN, que son quienes analizan las características de las variantes del COVID, pero hasta el momento no hay nada que nos indique una alarma, ni mucho menos. Seguimos teniendo la misma vigilancia epidemiológica desde el primer día de la pandemia, que ha ido mejorando la coordinación con todas las instituciones de salud, la revisión diaria de los indicadores, y si hay algún indicador que en algún momento nos alarme, pues entonces incrementaríamos el número de kioscos.